Señor, dame el don del discernimiento para descubrirte en los acontecimientos de cada día. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino por donde debes ir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu paz sería con un río, tu justicia, como las olas del mar, tu descendencia sería como arena, como sus granos, el fruto de tus entrañas, tu nombre no sería borrado, ni destruido ante mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: ¿A quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gritan a otros: hemos tocado la flauta, pero ustedes no han bailado; hemos cantado lamentaciones, pero ustedes no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio; vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se conoce por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos dice las cuatro cosas que le suceden a quien se encamina por el bien y se mantiene fiel en la presencia de Dios: su vida será fecunda, su justicia un baluarte en la comunidad, sus frutos nutrirán y harán bien a quien le rodea, y su nombre permanecerá en el corazón de Dios. El Evangelio nos llama al discernimiento. Vino Juan el Bautista, que nos invitó al luto, a la tristeza por el pecado y a la conversión, y no le creyeron. Vino Jesús, que motivaba a la alegría, y tampoco le creyeron. Juan y Jesús obraron con sabiduría, pero solo los pequeños, los sencillos y los humildes lo entendieron y se alegraron. Celebramos el día de hoy a Santa Cristiana. Una joven cristiana llevada como esclava a Georgia en el siglo IV, entre el Mar Negro y el Caspio, un país aún salvaje e idólatra, fue la pequeña semilla de la que habla el Evangelio, destinada a convertirse en una frondosa planta y a cambiar, para siempre, el rostro de toda una nación. Su historia es contada ampliamente y con rasgos legendarios por el pseudo Moisés de Coren, quien en el siglo VIII amplía las pocas noticias contenidas en una página añadida por Rufino a la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Rufino cuenta que, deportada como esclava, junto con unas jóvenes paganas, después de una incursión en los territorios del Imperio Romano, se distinguió por la castidad, la humildad, la temperancia, la caridad, la oración y la extraordinaria capacidad de curar a los enfermos.
La leyenda habla de un milagro excepcional, realizado por Nina, habría resucitado a un niño y luego convertido a la reina de aquel pueblo, después de haberla sanado de una enfermedad incurable. Es la primera de una larga cadena de conversiones que incluiría al mismo monarca. Cristiana renuncia, sin embargo, a toda recompensa, oro y dinero, pero pide erigir la primera iglesia del reino, el lugar de la oración, primer contacto entre las criaturas y Dios. Y no solo esto, envía una delegación al emperador de Constantinopla para pedir un obispo y algunos sacerdotes para Georgia. Ella misma improvisa como arquitecta y traza los planos de aquella iglesia. Oración. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas, tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.